Hola, bienvenido a tu canal Reflexiones de un Desconocido. Yo soy Néstor León y voy a hablarte sobre la gerencia emergente. Espero que te agrade esta información y te sea de utilidad. Si es así, dale like y suscríbete. Nos vemos en 30 segundos. En las organizaciones emergentes destaca la orientación a trascender más allá de sí mismas, en función del impacto social que promueven al canalizar sus acciones buscando satisfacer a las personas, sus comunidades, el país, el medio ambiente, el planeta y la humanidad en general, más que las necesidades de clientes, proveedores, accionistas o inversionistas. Para tales efectos, busca comprender la naturaleza del comportamiento humano que conforma a la organización para identificar los aspectos relacionantes entre las personas y la empresa como una expresión de cooperación que incluye la oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Con una visión de cambio, promueve realizar las acciones de una forma diferente, modificando conductas para evolucionar a partir de los viejos patrones de comportamiento hacia el desarrollo de nuevas actitudes y prácticas profesionales. En tal sentido, estos procesos de cambio se enfocan para comprender tanto a sus integrantes como a la interacción particular que existe entre ellos y la organización y a su vez entre esta y su entorno, considerando que dichos integrantes, más que cumplir una función económica dentro de la organización, cumplen una función social que involucra patrones, creencias religiosas, políticas, culturales y poseen además cualidades y aptitudes particulares que las hacen idóneas para desempeñar las funciones que realizan. Por esto es que se hace imperante resaltar los efectos que las tecnologías de información y comunicación han operado para que, o han generado para que se activen estos procesos transformacionales a partir de la gerencia tradicional, desencadenando una gerencia emergente acorde con los flujos de información de la actualidad enmarcados en los procesos de globalización mundial que exigen cambios fundamentales de cara al aumento de las competitividades. Este cambio orientado hacia la flexibilización estructural de las organizaciones requiere además potenciar las capacidades productivas para garantizar sus capacidades máximas de generar valor. Por lo tanto, esta nueva concepción organizacional incluye además características de cambio y dinamismo en el que sus recursos principales son las personas como factores de importancia, comprometidos e identificados con la empresa para actuar procurando el logro de sus objetivos, siendo la única forma para procurar dichos cambios la modificación de los paradigmas empresariales para alejarse de la concepción del recurso humano como recurso, concibiéndolo como eje objetivo fundamental de la organización, permitiendo así apuntar hacia la concepción de una gerencia emergente. De allí que sea necesario visualizar a la organización como una red de relaciones informativas en la que se dé una evolución social que busque mejorar la calidad de vida de sus integrantes, maximizando su bienestar y buscando un impacto social basado en acciones conducentes a crear una relación que no pierda continuidad y trascienda más allá de la organización a partir de la responsabilidad social empresarial, proponiendo acciones gerenciales direccionadas hacia la transformación social. Vale, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así o si sabes de alguien a quien le pueda ser de utilidad el contenido de esta sección del canal, recomiéndaselo por favor. Ah, no te vayas a ir sin antes estar suscrito y haberle dado like, por favor. O quédate un rato más y ve otro de los videos que hemos publicado. Mil gracias. Chao.